Buenas a todos, acaba de finalizar el día 1C, 55 jugadores, si no me fallan los cálculos. Estamos con Jorge Diego, el quinto clasificado en la general, que ha terminado un poco cortito el día, pero mañana volvemos a hacer la épica, Jorge. Hombre, por supuesto que hacemos la épica. Está difícil, pero bueno, hemos pasado de día, son 17.000 puntitos y si Ramón Colillas lo hizo en Marbella, mañana llegamos al millón de puntos fácil. Bueno, cuéntanos cómo ha ido la jornada, porque has arrancado tímido, primeros niveles conseguías llegar a 50.000, pero luego la cosa se ha descuadrado. Nada, ha ido la verdad que muy tranquilo, botes medios todo el tiempo, tampoco he tenido ninguna mano muy reseñable, llegué a 50 pero luego no ha encajado, run mediocre, tampoco muy malo, pero no ha encajado ningún bote grande y 17, ahí al final si me atrevo a tirarme a la piscina me podía haber puesto en 90, pero había que foldear, era fold claro, lo que pasa es que las ves, como las ves que se pagan uno a otro all-in, pues dices, pero estáis locos, ¿a dónde vais? Y si hubiera pagado me hubiera ido a 100.000, pero bueno. Bueno, lo comentábamos también ahora antes de la entrevista que también mirabas de reojo un poquito al resto de la clasificación, porque aunque miras hacia arriba con ganas de conseguir ese platinum, que todavía hay opciones por doblar, también miras hacia abajo, ¿no? Porque está en juego ese patrocinio para el año que viene. Exacto, sí, yo venía con ilusiones del platinum, por supuesto, y mañana, oye, queda esperanza. Pero viendo clasificación, oye, quedar quinto tienes entradas para el año que viene, que está muy bien, y pinta bien la cosa. Todavía puede dar alguien la sorpresa, no controla a todos los que están en la parte media, alta. Pero vamos, han eliminado al sexto, a poco quedaremos quintos de la general. Pues muy bien, Jorge, pues nada, te dejamos ir a descansar, te deseamos mucha suerte para mañana, estaremos pidiendo las tuyas en los primeros niveles para ver si consigues doblarte y nada, a vosotros mañana volvemos con el día 2. La cobertura va a estar muy emocionante, un Platinum Pass en juego para los clasificados online y la clasificación general al rojo vivo. Así que nos vemos en la cobertura. Hasta mañana.